Y aquí está la cafetería azteca. Bueno, amigas, venimos aquí al Olive Garden y pues no está como los otros restaurantes donde hay mesas afuera y pueden comer. Es nomás para llevar. Nos dieron el menú en este papel que no se entiende mucho, pero pues ya sabemos lo que vamos a agarrar nosotros. Pues acá de este lado están como personas esperando. Así que vamos a ordenar y nos vamos a ir. Que no pensábamos comer aquí, nomás pensábamos como comer en el carro. Pero pensaba mirar como mesas, carpas, y como en otros restaurantes que están haciendo ahorita donde hay muchas carpas y mesas y todo eso. Y pues no. No está así, pero igual tienen gente. Pero saben que aquí en Olive Garden, como bueno, en todos los restaurantes, cuando comes, miras mucha comida en el plato, pero cuando es para llevar a la casa, como que no, ¿verdad? No se mira lo mismo, como que te dan un poquito más poquito. Aparte, sigo grabando. Bueno, amigos, ya ordenamos. Y Luis ordenó una botellota de vino. Una botella de vino, están carísimas, por cierto. La más carísima, por cierto. Ah, no es cierto. ¿Ves como era la familia? No. ¿Cómo se llama? ¿Familia Peluche? No, familia Peluche. La otra, donde sale como en ¿Vecinos? Ah, Vecinos. Ajá, donde dice la otra, carísima. Por cierto, la más riquilla, ¿sí? Pero no, estoy jugando, amigas. Pues nomás ordenamos la comida y pues nos vamos a ir a la casa a comer. Así que no agarramos nada para tomar porque pues ya tenemos limonada, agua y todo. Ahí vienen los niños. Luis, bien protegido. No, es que tenía que hablar con el mi última vez que venimos aquí fue cuando estaba embarazada de Mateo. Oh, fue mi cumpleaños, ¿verdad? Uh-huh. Fue mi cumpleaños, casi un año. Ah, pues sí. No, pues vino hasta la pandemia y ya no. Ajá, entonces y ya se me había antojado desde la otra vez. Pero pues no había tiempo. Y ya viene mi cumpleaños otra vez. Gracias a Dios. En noviembre cumplo un año más. Se me van juntando. Pero no importa, con que tengamos vida, salud, que importa que lleguemos viejitas con pelo blanco y todo. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Que nos permite cumplir años. Y sí, está diciendo que este 2020, si estás viva, estás ganando la mejor batalla porque están pasando cosas horribles, ¿verdad? Así que gracias a Dios que tenemos nuestros familiares con bien y nosotros también. Y pues sí, amigas, estamos esperando aquí.
Pensaba hacer ya este año mi cumpleaños, pero saben qué, que no voy a hacer nada otra vez, no creo que haga nada. Y pues sí. Ok, amigas, ya llegamos. Y miren, las ensaladas. Y viene todo. Ok, eso es lo que yo pedí, que es ensalada y el shrimp alfredo. A ver, déjenme saber. Su ensalada, miren, a Yasha se le dieron bastante. Y ensalada para Luisito. Y este viene bien poquito, es esta lasaña, pero viene bien poquito. Lo de Luis es sopa de... ¿Qué, de qué sopa? De pollo, ¿verdad? Chicken soup. Y sí, por Alfredo. Y amigas, aquí viene, pues, miren, estos chocolates también ricos, son de menta. Cucharas, todo. Aquí viene queso. Ah, y los panes que están bien sabrosos. Y pues sí, amigas, vamos a comer. Provechito, si ustedes también van a comer. Y pues más a ratito les sigo grabando. Okay, le acaba de llegar el regalo a Yasha, que fue su cumpleaños. Ay, antier. El 30. Y este regalo se lo mandó mi hermana. Mi hermana Adi se lo mandó. Así que vamos a mirar. Are you excited? Yes, super excited. Probably it is. Oh, wow. Oh, this is so big. Get it. Oh, it's super big. Hey. Oh, this is magic. This is bigger than mine. Está bien. So, así viene. When I was share with you. My present. You are going to share with me. Bien amarrado. Yes. But then why are you pushing me? I think I can do more. No way. Okay. No way. Oh, no way. I wish for Dad can give me this, but it's more better. It's so edgy. Que le muera, que le muera, que le muera. Ay, 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 no. Acomodó un plato y pedacito de servilleta. Yay!